Por eso metemos cuadros vacíos. Ya. Bueno, que no me he presentado, soy José Ramón de Recorriendo Soria. Encantado. Y quiero hacer un, lo mismo digo, hacer un reportaje. Vale. ¿Y qué le iba a decir? ¿Habría algún inconveniente en que me enseñara esto? Hay que ponerse un traje o algo, ¿no? ¿Tiene alguno de sobra? ¿Te atreves? Hombre, yo sí, tengo no tengo traje, ningún problema. Porque siempre tengo alguno de sobra. Qué suerte voy a tener. He ido por el coche a buscar un traje y voy a disfrutar de lo lindo con las abejitas. Espero que no me piquen muchas. Aquí con las colmenas. Y con esto, Luis, que llevas toda la vida, ¿qué? Desde jovencillo. Prácticamente, sí. Mi familia, mis padres ya tenían. Ah, venía ya de padres o abuelos. Sí, de padres. Ya tenían abejas y entonces... Ya. Pues siempre he tenido esta afición. Están poniendo nerviositas, ¿eh? Bueno, hay cajas... Son más rebeldes. Hay cajas que son más... Son normal. Más normales. Si venimos a quitarle la miel... Aquí, haciendo... Mira, esto estoy fantástico. Esto es puño. Bueno, a ver. Un poquito. Esto es puño. Sí, cría, ¿no? Cría. Que están todas esas celdas están selladas, ¿no? Sí, sí, todas. ¿Y cuánto tiempo tarda más o menos en salir? Aquí abajo hay alguna sin sellar. 21 días. Ah, 21 días. Las abejas, 21 días. Bueno, claro, ya lo he dicho antes que con el peso notas tú si tiene mucha miel o no. ¿Esa pesa más? Quítate de... Sí. Esa entrada, eso se llama piquera, ¿no? Piquera. Y es donde están ahí las abejas, donde para entran. Para cambiarlas, se coge... Se cierra la piquera, la entrada, y se llevan. Ya ellas se quedan dentro, pero respiran bien, ¿no? Que no sufren ni nada. Bueno, ¿qué tal se me da? Bien. Bueno, pues aquí como se ve, el panal o el cuadro es más oscuro porque la miel es más oscura. Porque parece ser que dice Luis que es de brezo, que hay por esta zona. Y esa miel es más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Tiene más grados. Bueno, Luis, pues ya me he quitado el traje. Ya, otra vez vuelta a la misma. Yo también. Oye, pues muchas gracias a reconocerte y haberme dejado ayudarte un poquito. Porque ahora esto, ¿qué haces con eso? Ahora esto lo llevamos a casa, que tenemos el extractor. Ah, a sacar la miel. Sacamos la miel y la miel se queda en el extractor y luego con una vasija se coge. Y eso yo podría verlo, me dejarías pues acompañarte. Puedes verlo. Hombre. Oye, pues si no me importa, me voy contigo ya. Si me vas a ayudar... Vas al Burgo, ¿no? Voy al Burgo. Bueno, yo también voy al Burgo, en vez de hoy darme una ruta por ahí, lo he dedicado a las abejas. Estupendo. Me ha gustado muchísimo. Estupendo. Oye, pues cuando quieras nos vamos. Bueno, Luis, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que estás haciendo? Pues ahora estoy quitando la cera de la miel. A toda esta capa es cera. Luego, una vez que ya se ha limpiado, se mete a la máquina esa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Centrifugadora? ¿Cómo se llama eso? Extractor. Ah, un extractor. Ah, bueno, con ese cuchillo tipo palentina, lo tienes ahí caliente con el agua, ¿no? Con agua caliente hirviendo. Hirviendo, claro. Si no lo corre. Claro, porque así el calor derrite la cera. Más que derretir, que se puede cortar. Y luego toda esta cera está aquí en el bidón. Pues está. Para hacer velas o. Para hacer velas. ¿Para qué se utiliza? Para hacer velas, para hacer láminas. Bueno, y ahora los cuadros los han metido aquí al extractor, ¿no? El extractor. Y ya hemos quitado la capa de cera. Mira qué. Sí. Qué vista tiene. Y esto empieza a dar vueltas y la fuerza centrífuga lo que hace es que expulse la miel. Pero solo por fuera. Solo por fuera. Luego hay que darle la vuelta. Claro. La miel va quedando abajo. Y luego sale por abajo. Por este lado. Por este lado. Ahora hay que darle la vuelta. Mira, aquí no ha salido nada. Ya. Y ahora por el otro.
y se pone un cuadro en cada sitio, en cada compartimiento, por así decirlo. Llegamos. ¿Esto es como se llama, un tapiz o...? Un tapiz. Sí, sí. De acero inoxidable. Y se queda la cera y todo. Cera toda y la piel va chorreando. Bueno, y esto es un trocito de, del panal, de lo que es la colmena. Está lleno de miel y cera. ¿Y cómo está? Exquisito. No tiene nada que ver con otras mieles por ahí que se compran en, sí, en grandes superficies y demás. Esto es una miel fuerte, sólida, con mucha potencia y un dulzor muy, muy bueno, muy exquisito. Enhorabuena, Luis. Tienes unas abejas que hacen una miel estupenda. Gracias.